Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Simulación en Marcha, el cual está haciendo un viaje pedido por Juan Cruz Gaona. Acerca del viaje que vamos a estar haciendo, pues lo vamos a hacer con la empresa El Rápido Argentino en un buscar panorámico DD con el interno número 10 y cuyo servicio de asientos es mixto. Para este viaje saldremos de San Miguel del Monte para llegar finalmente a Zárate, cuya distancia de viaje real es de 251 kilómetros, sin embargo en la virtualidad aumenta a unos 574 kilómetros. Durante el trayecto vamos a estar haciendo paradas intermedias en La Plata y Obelisco e iremos a una velocidad máxima de 90 kilómetros. Vamos a salir a las 14 horas para llegar a destino a las 22:55 horas PM, porque nuestro GPS nos indica que vamos a estar empleando unas 8 horas con 45 minutos del simulador. Desde Simulación en Marcha le mando a Juan un gran saludo y le deseo un excelente viaje. Una vez informada la trayectoria, podemos empezar. Espero que tengan un muy buen viaje.
Thank you.
Y bueno, gente, ya nos encontramos llegando a la localidad de La Plata para parar en la terminal de ómnibus y así luego continuar con nuestro viaje. Y bueno, gente, hemos llegado a La Plata. Sin más, continuemos con el viaje.
Y bueno, gente, ya nos encontramos llegando a Microcentro Obelisco para hacer una parada intermedia y luego continuar con nuestro viaje. Y bueno, gente, hemos llegado al obelisco. Sin más, continuemos con el viaje.
Y bueno, gente, ya nos encontramos llegando a la localidad de Zárate para parar en la estación de servicio cercana a una construcción que estaban haciendo ahí de la terminal de ómnibus, y de esta manera poder concluir con todo este viaje. Y bueno, gente, hemos llegado a Zárate. Y bueno, gente, espero que hayas disfrutado de este viaje, especialmente quien lo pidió. Si te gustó, no olvides dejar tu like, no olvides suscribirte al canal si quieres ver más contenidos así, y tampoco te olvides seguirme en todas mis redes sociales, cuyos links lo dejo debajo en la descripción de este video, para que puedas estar más atento a novedades y cosas por ese estilo que se trae por esas redes, ya que por YouTube más que nada traigo videos de viajes, como este por ejemplo, y algún que otro aviso importante para ustedes en la pestaña comunidad del canal de YouTube. Así que bueno, gente, sin nada más que decir, nos estamos viendo en un nuevo viaje.